Bueno, ya estamos en vivo en Facebook y estamos en vivo en Zoom, ¿de acuerdo? Bueno, antes que nada, quiero darle las gracias a todas las personas que se están conectando en estos momentos y decirles que, bueno, afortunadamente ya tenemos acceso al curso, ya tenemos acceso al curso, por lo tanto, van a estar muy pendientes de las publicaciones y obviamente de mi canal de YouTube. Las personas que aún no se han suscrito, estoy aquí tratando de verificar. Si nos están escuchando, las personas que aún no se han suscrito a mi canal de YouTube, pues les invito a que lo hagan lo más pronto posible. De esta manera van a poder tener acceso al curso totalmente gratis de YouTube. Voy a verificar si me estoy escuchando en la transmisión y continuamos. Ok, perfecto. Sí, me estoy escuchando. Bueno, muy bien. Las preguntas que tengan las pueden ir haciendo a través del chat. Bien sea de Zoom, ahí en mi publicación anterior aparece el link del Zoom. O también lo pueden hacer a través de Facebook, ¿de acuerdo? Yo voy a estar pendiente aquí de las preguntas. Antes que nada, quiero saber de qué lugar o de qué parte del país, del mundo, te estás conectando. Sé que es un poco tarde y quizá esta no es la hora indicada. Pero es muy importante saber de dónde te estás conectando, ¿ok? Vamos a ver, voy a hacerlo muy rápido porque veo que hay poca audiencia el día de hoy, pues por lo que es sábado, por lo que es una hora, pues es algo tarde y demás, ¿no? Entonces, ¿cómo empezar y crecer en YouTube? Es el tema del día de hoy. ¿Cómo empezar en YouTube? Lo primero que tienes que hacer es tomar una decisión, tomar la decisión, decir, bueno, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué quiero hacer con mi vida? ¿En qué quiero trabajar? ¿Quiero seguir siendo empleado? ¿Quiero ganar más dinero de lo que me merezco? ¿Quiero estar mejor económicamente? Pues ustedes saben que YouTube nos permite estar mejor económicamente. O sea, si yo estoy haciendo esto es por ayudar a cientos de personas que en realidad lo están necesitando en estos momentos, ¿verdad? Entonces, pues, ¿cuál es la idea? Pues que las personas obviamente se beneficien de todo lo que venimos haciendo ahorita, ¿ok? Entonces, lo primero que debes saber antes de comenzar con YouTube es que, por ejemplo, cuando yo empecé con los diferentes canales que estamos trabajando en estos momentos, pues yo empecé muy lerdo, no sabía ni por dónde comenzar, como todo el mundo, comenzamos con cero suscriptores. Cero visualizaciones. Y entonces, ¿qué empecé a hacer? Prueba y error. Prueba y error. Leía mucho, analizaba mucho, sacaba estrategias propias. Soy muy bueno, me considero bueno en ese tema de sacar estrategias propias. Me considero bueno en el tema de mirarle aquí cómo podemos hacer por este lado, cómo le podemos mandar tráfico por este lado, cómo podemos hacer que se viralicen los videos. Y pues a esto lo llamé yo un laboratorio. Es un laboratorio donde se hacen pruebas y error, prueba y error, prueba y error. Y dentro de las pruebas más importantes que tuve fue la de viralización de videos. Logré una fórmula propia que voy a enseñar en el curso de cómo viralizar los videos. Pero no solo eso. En este video te voy a explicar paso a paso, cuáles son las recomendaciones principales a la hora de crear un canal en YouTube, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo primero que tienes que hacer es una página de canal profesional. Te voy a mostrar aquí, te voy a compartir mi pantalla, te voy a compartir mi pantalla, vamos a compartir aquí la pantalla. Te voy a mostrar cómo sería una página de canal profesional y cómo sería una página de canal no profesional. Pues cómo, me van a decir, pero ¿cómo ha sido una página de canal? Pues ya le voy a explicar de qué es de lo que estoy hablando. Voy a compartir mi pantalla. Aquí voy a compartir mi pantalla aquí en Opera. ¿De acuerdo? Aquí en Opera. Y vamos a mirar, por ejemplo, este canal que se llama Bromas Épicas, Locas, no sé qué. Vamos a mirar el canal, no el video, sino el canal. Vamos a mirar el canal y para que tú te des cuenta de qué hablo cuando yo hablo de una página de canal profesional. Cuando yo hablo de una página, vamos a tomar de ejemplo este canal, ¿verdad? Cuando yo hablo de una página de canal profesional, hablo precisamente de esto, que tenga unas buenas miniaturas, que sean coloridas. Obviamente todo depende del tema
que tú estés trabajando. Yo me he dedicado estos días a cambiar mi página de canal y pues ya llevo algunas cosas bien interesantes, ¿no? Lo primero es que se vea algo interesante, que tenga la respectiva, el respectivo video de bienvenida, ¿ok? Como este, que tenga unas miniaturas interesantes, que los títulos sean bien interesantes, ¿de acuerdo? Que sean expresivos, en este caso, este canal. Y yo les voy a mostrar cómo llevo el mío. ¿Cómo llevo el mío? Miren, aquí hay algo de congruencia, todo, casi todos las miniaturas son rojas. Aquí en otro tema, pues hice las miniaturas de otro color, me toca cambiarlas para que se vea bien bonito. Entonces, esto va a hacer que tu canal se vea mucho más atractivo. Esa es la primera norma, regla o, digamos, recomendación que te puedo hacer el día de hoy. Que se vea algo profesional, ¿de acuerdo? La segunda, escribir una descripción de canal profesional. Y me van a decir, ¿pero para qué escribir una descripción de canal profesional? Y resulta que aquí donde dice acerca de, pues tienes que escribir una descripción en que diga para qué es tu canal, qué videos van a encontrar las personas allí y cada cuánto estás subiendo contenido. Si quieres colocar un link o un correo electrónico, o si quieres colocar un número para que te contacten, también lo puedes hacer aquí. Entonces, por ejemplo, esta descripción dice, la versión oficial en español de 123Go Spanish, manualidades, trucos para la vida, desafíos, consejos de belleza, ahí está diciendo qué hace. Hacemos videos sobre todo lo que es tendencia aquí y ahora mismo. Buscamos constantemente maneras nuevas y emocionantes de entender, educar y ayudar a crecer. Y no nos detendremos hasta conquistar el mundo entero. Para consultas sobre alianzas con nuestra marca, escriba a este correo electrónico. Entonces, por ejemplo, yo aquí sí estoy mal, no tengo una descripción, ¿ok? No tengo una descripción, tendría que hacer una descripción profesional, ¿de acuerdo? Profesional. El arte del canal es importante, el arte del canal es importante. Y les voy a decir por qué es importante, porque, por ejemplo, aquí puedes ver esta parte de arriba, cómo ellos utilizan perfectamente el logo de su compañía, algunas imágenes y demás. Yo me tomé la tarea hoy de hacer algo así parecido a esto, algo más serio. Obviamente eso depende del canal que tú estés trabajando, porque pues no vamos a decir que todos los canales son iguales, ¿verdad? Entonces, en este caso, este canal que es algo así como divertido, es un canal que es súper, súper divertido, pues obviamente van a colocar, pero mi canal es algo más serio. Y hay una manera fácil de hacerla. Entonces yo me vine a Canva, esa la hice ahorita, Canva, YouTube Banner, así lo busqué, Canva YouTube Banner, y me encontré con el creador de banners para YouTube. Aquí te voy a enseñar cómo hacerlo, creo que estoy por este lado. Vamos a empezar aquí, cómo hacerlo. Ok, creo que ya estoy logueado. ¿Cómo hacerlo? Y es muy sencillo de hacer, en realidad. Me sorprendió porque yo nunca uso Canva, la verdad. A mí no, Canva no es que me guste mucho, pero aquí yo puedo tener muchas miniaturas que puedo utilizar. Mira esta locura. Encabezados para canal de YouTube, portadas para canal de YouTube. Y aquí tengo las suficientes para poder cambiar el mío o hacer uno nuevo, ya tú decides. Por ejemplo, mi canal que es rojo, entonces yo puedo colocar aquí, vamos a colocar este, Javier Silva, ¿de acuerdo? Vamos a quitarle esto, Javier Silva, ok, y aquí le vamos a quitar esto también, ok. Y aquí, marketing digital, marketing y monetización online. A eso es a lo que yo me dedico, a enseñar de marketing y de monetización online. Por lo tanto, este me parece una buena portada. ¿Cuánto me demoré? 2 minutos. Y lo único que tengo que decirle acá es descargar. Nuevamente le digo descargar y ya tendríamos una portada súper, súper
chévere, la voy a voy a dejar de compartir pantalla, la voy a colocar en mi canal para que ustedes la vean, para que ustedes la vean bien chévere. La voy a poner en mi canal. A ver, ¿ustedes qué opinan de cómo cambiaría o cómo va a cambiar mi canal ahora que coloque esa miniatura, verdad? Vamos a ver aquí, denme un minuto, voy a subirla de aquí. Ok, acá la voy a subir. Y obviamente lo voy a dar seleccionar. Entonces, compartir pantalla. Aquí está. Aquí ustedes pueden ver cómo se vería en un computador de escritorio, cómo se vería en una televisión y cómo se vería en un móvil. Totalmente diferente, ¿verdad? Entonces, le digo seleccionar. Inmediatamente ella me coloca una portada mucho más profesional que la que tenía antes y pues mucho más acorde a los colores y demás con lo que tenía antes. Entonces, de acuerdo a eso, también tienes que pensar en el icono, en este pequeño icono que está acá, porque ese icono es el que va a quedar cuando tú hagas un comentario, cuando respondas un comentario, en fin, es el icono que representa tu canal. Es muy importante, no vayas a colocar cualquier cosa. Vamos a ver en este canal, miren, este canal tiene su logo, el mismo logo que está acá, perfecto, excelente. Y pues si vemos otros canales muy fuertes, pues vamos a encontrar cómo este icono también es muy importante. Debes cambiarlo, en el curso te voy a enseñar también cómo crearlo y cómo cambiarlo, ¿de acuerdo? Otra herramienta para hacer estas portadas se llama Snappa. Snappa es otra herramienta. Que aquí está, mira, YouTube Art, YouTube Channel Art. Bueno, esta no la he utilizado tanto, la verdad. No la he utilizado tanto, pero es también gratis, parece que es gratis. Y pues la versión Pro vale únicamente $10. Aquí tienes 6.000 templates, 4.000 fotos en HD. Puedes descargar 3 imágenes por mes. Entonces, pues aquí está otra opción a Canva, ¿de acuerdo? Otra cosa muy importante es encontrar las palabras clave ideales, las palabras clave ideales de tu nicho o de tu canal. En este caso, vamos a ver cuáles serían las palabras clave de este canal. Entonces, simplemente yo me puedo venir aquí desde Chrome, voy a abrir este canal desde Chrome. Ok, vamos a abrir este canal desde Chrome para identificar cuáles serían las palabras clave que ellos están usando en estos momentos. Que esto es también súper importante porque tú debes identificar palabras clave, obviamente, que estén en tendencia de búsqueda. También te voy a enseñar en este video cómo vas a poder tú generar palabras clave de una manera fácil, ¿ok? Entonces, lo que tienes que hacer es, obviamente, irte a Google Chrome, entrar a uno de los videos que tiene el canal, a uno de los videos que tiene el canal, vas a entrar acá, por ejemplo, a este video y vas a identificar cuáles son las palabras clave, por ejemplo, en este canal, ¿verdad? Y ahorita te voy a explicar cómo sacar las mejores palabras clave para tu canal de YouTube. Dame unos minutos. Entonces, aquí tenemos las etiquetas del video. Estas son las etiquetas de este video, ¿ok? Etiquetas del video. Pero lo que nos importa es sacar las etiquetas del canal. Es decir, las etiquetas. Ay, se me volvió a soltar esto acá. A ver si esto para algún día. Ok. Las etiquetas del canal son las que te dicen exactamente de qué va el canal. Y aquí hay algo bien interesante. Y no creía o no creí encontrarme con esto que me encontré con este. Con este canal. Miren lo que pasó acá. Miren la locura que pasó acá. Si ustedes se dan cuenta, acá, voy a hacer una anotación, acá estas etiquetas del video son las mismas etiquetas del canal. Estas siempre son las mismas y estas sí las puedes cambiar en cada video. Pero mira que son exactamente las mismas. Sería muy interesante hacer una prueba dentro del laboratorio que estamos armando, de qué pasa si yo pongo estas etiquetas siempre en los mismos videos. Interesante, muy interesante, diría yo.
La pantalla está congelada. Ok, vamos a mirar aquí qué pasó. Vamos a dejar de compartir y vamos a compartir nuevamente. Vamos a compartir nuevamente. Qué pena con ustedes, pero bueno. Esto es lo que está pasando en este momento. Ok, entonces les decía, y ahora ya deben estar viendo la pantalla, que las etiquetas del video son exactamente las mismas etiquetas que están usando para el canal. Que estas las puedes cambiar cada video las puedes cambiar y estas son únicas del canal. Es decir, no se pueden cambiar, siempre van a ser las mismas. ¿Ok? Pero mire, HTML, aquí está HTML, manualidades, bromas, bueno, en fin. Son las mismas etiquetas, tanto en el video como en el canal. Ahora, ¿cómo puedo yo identificar las palabras clave para mi nicho? Las personas que están en Facebook, que son en este momento más de 50 personas, les voy a pedir, por favor, que compartan esta transmisión y que ya en unos minutos les voy a dar acceso al curso gratuito. Así es de que no se pueden ir. Es un curso que va a ser pago. Es un curso que va a tener costo, por lo tanto, no se pueden ir en estos momentos, ¿de acuerdo? Vamos a ir acá y les voy a enseñar cómo pueden sacar ustedes las palabras clave más relevantes con el mismo YouTube. No necesitan otra herramienta diferente. Supongamos que vamos a hacer un canal de cursos para YouTube. Curso de YouTuber, por ejemplo. ¿Ok? Ustedes buscan la palabra clave y YouTube, como es uno de los buscadores más grandes, el segundo, te va a sacar exactamente todas estas palabras. Curso de YouTuber gratis, curso de YouTuber Daniel Samper, curso de YouTuber para niños, curso de YouTuber UFRF, curso de YouTuber gamer, curso de YouTuber compensar, curso de YouTuber para niños en Bogotá, curso de YouTuber para niños gratis, curso de YouTuber para niños online, curso de YouTube. Ahí tienen todas las palabras. Otro tema, por el chat. Estoy recibiendo temas por el chat. A ver, díganme otro tema que ustedes tengan en su canal y yo les ayudo a identificar las palabras. Hola, Jensi, ¿cómo estás? Díganme otro tema por el chat, y yo les ayudo a verificar las palabras, por favor. ¿Ok? Entonces, es muy importante empezar con YouTube. Yo no sé cuál sea tu situación en este momento. No sé qué estés viviendo en este momento. No sé qué estés viviendo en este momento, pero YouTube te puede sacar de esa situación. YouTube te puede ayudar a salir económicamente de esa situación. ¿Qué es un proceso? Claro, como todo en la vida, hay que trabajar. Claro, que no es en automático. Claro, que tienes que crear contenido. Claro, pero si yo te cojo de la mano y te llevo y te digo, mira, el contenido, el canal que vas a crear es este, las palabras claves son, las consigues así, vas a hacer las miniaturas con este programa, las vas a hacer así, vas a subir contenido así, yo creo que no tienes pérdida en realidad, no tienes pérdida. De piano, clases de piano, ¿me dices, Henry? ¿Clases de piano? Confírmame ahí al chat, por favor. Me imagino que son clases de piano, ¿verdad? Sí, clases de piano. Ok, vamos a mirar, por ejemplo, si yo tengo un canal de clases de piano, ¿cuáles serían las palabras clave indicadas para ese canal, ¿no? Obviamente hay herramientas también para hacer este tipo de estudio, ¿ok? Entonces, clases de piano. Mira las palabras clave para un canal de clases de piano. Clases de piano para principiantes, clases de piano desde cero, clases de piano paso a paso, clases de piano para principiantes cristianos, clases de piano para niños estrellita, clases de piano gratis, avanzado, para principiantes, para gente cool, paso a paso, piano 1, virtuales, paso a paso, desde cero. Imagínate todas esas palabras. Si tú logras hacer un contenido y se te posiciona con una de esas palabras, vas a tener éxito total. Entonces, siempre trata de buscar palabras clave relevantes. Luego te voy a enseñar otras estrategias. Esas palabras clave que has encontrado, vamos a ir acá con este ejemplo de clases de piano. Vamos a mirar cuáles son los resultados, los primeros resultados de búsqueda. Y mira,
Debes colocarla en el título, es súper importante, lo más a la izquierda del título. Entonces, clases de piano. Mira, clases de piano, la primera persona es clases de piano, está la palabra clave exacta. Clases de piano 1, clases de piano 2, tocar, cómo tocar piano, ya ella quitó la palabra clave, ¿ok? Clases de piano, cómo tocar el piano, curso de acordes para piano. Clases de piano 5, las canciones más fáciles en piano, el mejor ejercicio para comenzar. Las notas musicales en piano, mira, y ya clases de piano no vimos por ningún otro lado. Entonces, si tú creas un video de clases de piano, vas a estar en las 10 primeras posiciones. Esa palabra debe estar en el título, en la descripción y en las etiquetas del video. Vamos a ver el primer video, a ver si es cierto lo que yo estoy diciendo, ¿bueno? A ver si es verdad lo que yo estoy diciendo, ¿ok? ¿Ok? Entonces vamos a ir a clases de piano, aquí está la palabra en el título, aquí está la palabra en la descripción y aquí debe estar la palabra en las etiquetas del video y en las etiquetas del canal. Y entonces así van a tener, vas a tener relevancia, ¿verdad? Entonces piano para niños, curso de piano, piano, clases de piano. Aquí está la palabra clave, mírala. Clases de piano, está en las etiquetas, está en la descripción del video, clases de piano, y está en el título. Ese video no puede fallar. Ahora, hay otros factores. No se trata de que, ay, no, entonces ya sé posicionar videos porque voy a poner en el título, en la descripción y en las palabras clave. No, eso no funciona así. ¿De acuerdo? Eso no funciona así. Tienes que ponerlos también, tienes que saber algunas otras cosas. Por ejemplo, tratar de que el video sea tan dinámico de que las personas estén la mayor cantidad de tiempo en tu video. Eso va a hacer que tenga relevancia y vas a lograr tener resultados y vas a lograr, si logras tener a las personas enganchadas con tu contenido, tu video va a tener éxito total. Si no, si las personas entran a tu video y no les gustó y se salieron, eso se llama un porcentaje de rebote, y al porcentaje de rebote ser mayor, pues tu video no va a subir las posiciones. Tampoco creas que vas a crear un canal de clases de piano hoy y ya mañana vas a tener 600 mil visitas como VAE o 1 millón de visitas. Tienes que ser lógico y entender que tienes que crear contenido y hacer cada uno de los pasos que te expliqué anteriormente para tener éxito en YouTube. Esas son mis recomendaciones para el día de hoy. Hay muchas más, muchas más. Hay muchas otras cosas más que debes saber acerca de YouTube. Entonces, a las personas que están en Facebook, les voy a dejar ya el link para que se agreguen a Telegram. Ya, para que se agreguen a Telegram en este preciso momento. Y también la voy a dejar en el chat, para que se agreguen en este momento al curso gratis, ¿de acuerdo? Les cuento que tenemos clases súper, súper, súper importantes en ese curso. No se las pueden perder. No se las pueden perder. Porque ahí, esto que estoy mostrando es solamente la partecita de arriba. Solamente la partecita de arriba. Vamos a ver cómo tener viabilidad en un canal, análisis de la competencia, un Excel para analizar la competencia, cómo empezar en YouTube, cómo escoger el nicho ideal. Bueno, son muchos, muchos los temas. Es más, yo tengo por acá una agenda, a ver si es esta, en un segundo. Y les voy a dar los temas, les voy a dar los temas más o menos. Mire, ¿cuánto se puede ganar en YouTube? Nichos más rentables. ¿Qué le gusta y qué no le gusta a YouTube? Creación del canal. Configuración correcta del canal. Hay gente que ni siquiera sabe configurar el canal. ¿Eso está mal escrito acá? Bueno, creo que... Ok, creo que ahí lo escribí mal. Bueno. Personalización del canal. Módulo 2. Contenido y derechos de autor. Hablemos de derechos de autor. Uso legítimo material que puede utilizar. Ejemplos de canales rentables sin salir en la cámara. Imagínense esto, canales rentables sin salir en cámara, wow. Contenido evergreen y nevergreen, periodicidad de contenido, creación de nuestro primer video, alistando el material del video, conociendo Camtasia Studio, dónde sacar música de efectos de sonido, dónde sacar efectos de video, creación de nuestro intro de canal, creación de nuestro video completo, cómo exportar nuestro video correctamente. Bueno, y ahí faltan, a mí
a esto le hacen falta muchas cosas. Creación de la miniatura, es el módulo 4. Vamos a hacerlo así. Módulo 5, metadatos, título, descripción. SEOtube, o sea, cómo hacer de SEO. Monetización, viralización de contenidos. Analítica y aprovechamiento. Bueno, y hay más cosas acá. Miren, son... Hasta el momento llevo 9 módulos en nuestro curso de YouTube. Entonces, no te lo puedes perder. Agrégate al Telegram, lo dejé en la parte de abajo de este video. Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar acá y...